El trabajo infantil es uno de los grandes problemas que hay dentro de la sociedad. Este acarrea diversas consecuencias a nivel psicológico, situación que se puede desencadenar en trastornos de personalidad, entre otras afectaciones, expresó psicólogo. El trabajo infantil, de hecho, es uno de los grandes problemas que tenemos actualmente en nuestra sociedad porque acarrea diferentes consecuencias. A nivel psicológico, los niños y niñas están expuestos a diferentes tipos de entornos agresivos o que pueden generar diferentes tipos de trauma. Lamentablemente, esto puede desencadenar en un tipo de trastorno de ansiedad o un trastorno, en la mayoría de los casos, que tiene que ver con conductas antisociales. Entonces, es lamentable cómo esto puede deparar posiblemente, ya en el peor de los casos a nivel de la adolescencia, en estos trastornos de personalidad, pero también puede desencadenar cuando somos pequeños en un trastorno negativista desafiante. Eso quiere decir que desafiamos las leyes, las normas, precisamente porque no tuvimos la seguridad pertinente de una persona mayor, afecto, cariño, comprensión y la regulación que todo niño y niña debería tener. Pérez agrega que la mayoría de estos niños sufren algún tipo de abuso, tanto psicológico como sexual. De hecho, la mayor parte, por no decir casi todos los niños y niñas, sufren algún tipo de abuso, sea un abuso físico, verbal o incluso sexual en algunos casos. Y estos tipos de abuso realmente vienen a establecerse como una comorbilidad de esto que pasa. Eso quiere decir que se suma a los trastornos o a las diferentes situaciones traumáticas que podrían llegar a tener. Eso es algo muy, muy negativo porque al final va a desencadenar en conductas que pueden ser totalmente dañinas para ellos mismos, como conducta suicida, pero también en conductas que pueden afectar a los demás, como conductas delictivas. Noticias 12, Darlene Téllez.